Amigos, Carlos Manero Cano, director general de Fundación dos 2000, grabando esto para ustedes con todo cariño desde Medjugorje a Bosnia y Herzegovina, en donde habremos de compartir este de un contenido inédito relacionado con la burla, el descaro, el poco tino y el desprecio de la humanidad completa a nuestro Señor Jesucristo, que se demostró en la inauguración de la 33 Olimpiada en París, Francia de la era moderna, una burla a lo más sagrado para nosotros los católicos, la última cena, y sobre todo lo que quiso decir este nuevo orden que quiere establecer, el cuarto jinete del apocalipsis que nos marca odio, destrucción, guerras, pestes y muerte, y que todos los atletas del mundo, pero sobre todo todas las banderas del mundo, Desfilaron bajo el nuevo arco del triunfo, como aquel por el que pasó aquel Napoleón Bonaparte. Ahora la Torre Eiffel, con signos e imágenes satánicas, y que ese cuarto jinete del Apocalipsis, que primero cabalgó por el río Sena, con obscurantismo, con tonos de satanismo, de pronto aparece bajo el arco del triunfo Torre Eiffel, desfilando al frente. De todos los atletas del mundo, pero lo más triste, detrás de todas las banderas de cada país en el mundo entero. Una burla, una vergüenza. ¿Qué nos quieren decir ahora? Preparando ya el reino del anticristo, preparando aquel jinete del apocalipsis que nos habla de muerte. Y que todo esto vamos a compartir en este video inédito que voy a transmitir a ustedes. Tiene que ver con la aparición de la Santísima Virgen María en La Salet Francia, aparición aprobada por la Iglesia Católica por el Tribunal del Santo Oficio, por el Papa Pío IX. Aparición a Maximino Yamelani, como he dicho en La Salet Francia, el 19 de septiembre del año 1846. Una aparición aprobada oficialmente, repito, por la Iglesia Católica por el Vaticano y que tiene que ver con lo que viene al mundo entero, empezando por Francia, con Italia, en donde se nos habla y la Santísima Virgen María de las Sales lo ha dicho, Marsella será engullida por el mar, París será quemada, y habla de los acontecimientos futuros de los cuales la Gospel en Meyugoria, en los días secretos de Meyugoria, entre otros, nos está advirtiendo y pidiendo la conversión para evitar esos acontecimientos que Papa Dios tiene que mandar al mundo porque el mundo está lleno ya de iniquidades y faltas de respeto a lo más sagrado. Y esto que han hecho ahora en la representación con las drag queens de la última cena, burlándose de la Sagrada Eucaristía, el milagro de milagros, es lo que vamos a comentar con ustedes aunado a la profecía de la Salet y de otros santos de la Iglesia Católica que hablan de lo que viene al mundo entero. No es para temer, es más bien para pedir perdón y misericordia y pedir el séptimo don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. No temor a que Dios nos castigue, sino el que nosotros sigamos ya sin temor de lastimar a Dios, a la Santísima Trinidad. Habremos de ver todo esto en este video enédico es fuerte lo que van a escuchar, pero es la realidad y es aprobado por la Iglesia Católica, por el Santo Padre, en este momento el Papa Pío IX. Abran su corazón. No sin antes de empezar con el tema, los quiero volver a invitar para que vengan a Meyugori, la 121 peregrinación del 2 de septiembre al 13 de septiembre del 2024. 12 días en Meyugoria para vivir este retiro espiritual que da Fundación Meyugori, que ha traído mil peregrinos, y que Monseñor Aldo Cavalli, representante del Papa en Meyugoria, el párroco en su momento, el padre Marinco, padre Soco, padre Lapco Bárbaris, el padre Francesco Arres y otros conocen lo que ha hecho la fundación. En estos retiros estamos preparando a los que vienen con todo el amor por el sí que le dan a María para prepararse para ser los apóstoles de los últimos tiempos. Vengan a Medjugorje con nosotros antes de que se vaya la gospa. Lo ha dicho el padre Livio, fundador de Radio María en Roma. Está por acontecer en breve el primer secreto de Medjugorje. Ya no estará la GOSPA entre nosotros, y entonces muchos dirán: ¿por qué no fui a Meyugoria? Comuníquense de inmediato, pocos lugares tenemos nada más. 2 de septiembre al 13 de septiembre de 2024, 12 días inolvidables en Meyugori, con la GOSPA todavía aquí como la Reina de la Paz en Tierra de María. Comuníquense urgentemente o escribanos al WhatsApp más 5255 3184 181. Lo voy a repetir. Más 52 55 31 84 80 81. Regálanos un like si te gusta este video. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y transmítelo a todos aquellos que saben y conocen el verdadero amor a Jesús y a su madre. Pidamos reparación, pues, por lo que se ha cometido a nivel mundial en París, Francia. Y lo vamos a unir, entre otras, a la aparición aprobada por el Vaticano de la Salette Así que abran su corazón y escuchemos con atención esto que aprobó la Iglesia Católica. Comenzamos pues con el tema, queridos amigos. Una vergüenza y una burla total a nuestro Señor Jesucristo, a la institución de la Eucaristía. Una burla tremenda a todo lo que representa para nosotros lo íntimo, lo personal, lo verdadero, el milagro de milagros, la Eucaristía, la Última Cena. La burla que este país de Francia ha ocasionado y cometido contra el Señor Jesucristo conlleva de una forma inédita y abrupta a que papá Dios tenga que intervenir violentamente ya sobre esta humanidad. No es posible lo que se permitió. No es posible que el gobierno de Macron, presidente de Francia, y el Comité Olímpico Internacional permitieron, se burlaran, de los católicos, de la cristiandad en el mundo entero. Que no se metan con los hermanos musulmanes, porque provocan atentados. El día que el papa Benedicto XVI habló de la dureza de corazón y la forma tan despiadada en que los hermanos musulmanes de alguna forma lastimaban a otras creencias, el papa fue amenazado de muerte. Tuvieron atentados en varios lugares los mismos hermanos musulmanes. Que no se metan con los hermanos judíos. Vean lo que han hecho con la Franja de Gaza, el genocidio que han cometido. Pero se meten en las Olimpiadas, en la 33 edición de los Olímpicos en París, Francia, Juegos Olímpicos que están celebrándose del viernes 26 de julio del 2024 al domingo 11 de agosto de 2024. El que se hayan metido con Jesús, que se han metido con la institución de la Eucaristía. El que hayan montado por el río Sena al cuarto caballo, cuarto jinete del apocalipsis que marca odio, destrucción, peste, guerra y muerte, nadie, absolutamente nadie en el mundo católico, en el mundo cristiano, en la iglesia católica, ha levantado la voz. Y es una vergüenza, porque con los católicos se pueden meter, porque los católicos predicamos el bien, predicamos el amor. Pero esto no es tolerable. Es para que todos los pueblos católicos, cristianos que estaban en las Olimpiadas se hubieran retirado en este momento por lo que hicieron con nuestra propia religión y lo que le hicieron a Jesús. ¿Cuántas profecías hay ya sobre Francia? ¿Cuántas profecías en donde se asegura que Papa Dios destruirá completamente a Francia, a París? Desde la Salud Francia con Maximilien y Melanie. Aquellos pastorcitos en la aparición de la Salet, la Santísima Virgen María habló que en un futuro no lejano Marsella, es decir, Francia será engullida por el mar. Y tenemos profecías de la Beata Ana Catalina Emeris y de otros santos de la Iglesia Católica que hablan de cómo Francia tendrá que ver para la destrucción en este final de los tiempos. Ustedes creen que, Papa Dios, ustedes creen que la Santísima Trinidad se va a quedar contenta o se va a quedar con los brazos cruzados después de lo que se ha hecho, el sacrilegio tremendo y más el haber visto por ese río Sena a ese jinete del apocalipsis montando ese caballo y luego pasando por abajo de la torre Eiffel con simbología satánica. Sí, y ese caballo al frente, pasando bajo la torre Eiffel como he dicho, y atrás todas las banderas del mundo como dándole entrada, ¿a qué? Al anticristo, a ese nuevo orden. No tiene nombre lo que han hecho. Y nadie, tristemente, en el mundo católico, ha dicho absolutamente nada. La única que a lo largo del tiempo lo ha venido diciendo una y otra vez es Nuestra Santísima Madre en Meyugoria, la cual una y otra vez nos ha venido advirtiendo sobre Satanás. Nos ha dicho la Gospa, en varios mensajes, Satanás actúa cuando no se hace oración. Nos dijo también contra Satanás se necesita oración y ayuno. Nos dijo también que Dios destruía sus planes si le ayudábamos. Nos dijo en otro mensaje del 25 de noviembre, el enemigo Satanás quiere alejarlos de la oración porque es fuerte. Satanás, dijo la Virgen el 25 de abril, de el desasosiego y el desorden en el mundo. Está muy activo Satanás en estos tiempos. Está cosechando almas, dijo el 25 de julio. Está siempre al hecho, lo dijo el 4 de septiembre de 1986. La lucha contra Mejorie ha sido inminente, pero de alguna forma el plan ha fracasado. María pidió el día 15 de junio del 2024, en ese momento a María Pavlovic, se iniciara una novena por la paz en el mundo entero porque la paz en el mundo corría grave peligro estaba así por iniciar quizás una tercera guerra mundial la destrucción total de la humanidad respondimos cincuenta mil peregrinos que estábamos en y que durante nueve días subimos al monte posbordo para pedir por la paz se rezaba el rosario cincuenta mil personas niños pequeños en los brazos de sus padres Ancianos, adultos mayores, personas enfermas, la comunidad cenáculo subiendo sus hombros a personas que no podían caminar. Cincuenta mil almas, vibrantes por el amor de María, respondiendo al llamado de la Virgen en Međugorje, más los que se sumaron en el mundo entero, para pedir por la paz. Y efectivamente podemos checar el mensaje que dio la Santísima Virgen María el 25 de julio, del año 2024. Nuestra Señora nos dijo lo siguiente Queridos hijos, con alegría los he elegido y los guío porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, yo los guío aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Vemos cómo la Gospa en este mensaje nos ha dicho, con alegría los he elegido y los sigo guiando y seguiré guiando, porque en ustedes veo personas de fe, esperanza y oración. La Virgen logró detener quizás la guerra, una tercera guerra mundial, pero Satanás reviró por otro lado y reviró duramente. En esta treinta y tresava Olimpiada del Mundo Moderno, París, Francia, de la que tanto se habló. ¡Qué vergüenza al Comité Olímpico Internacional! ¡Qué vergüenza al gobierno de Francia por lo que hicieron y ahora se excusan de todo! Es una vergüenza lo que hicieron y más la vergüenza de los católicos, de los cristianos que no decimos absolutamente nada y dejamos. Que golpeen a Jesucristo, que golpeen la institución de la Eucaristía. Vuelvo a repetir, es para que los países cristianos que estaban ahí, incluyendo México, se retiraran de las Olimpiadas, pero prefieren el oro del mundo, la plata y el cobre de la miseria. Eso es lo que ha logrado el mundo entero, y como ha dicho la Virgen María, están sacando a Jesús de este mundo. El modernismo, mis hijos, les está ganando y efectivamente lo hemos visto ahora, porque nadie al día de hoy ha dicho algo para defender a nuestro Señor Jesucristo. Somos todos nosotros culpables, pecado o omisión. Somos el nuevo Sanedrín del siglo XXI para juzgar a Jesucristo. Nadie, ni siquiera ahora el pequeño Juan, se quedó con la Virgen María al pie de la cruz. Hemos logrado. El que Satanás reine y quiera finalmente destruir nuestras vidas, yendo en contra del plan salvífico de nuestro Señor a través de su madre en Meyugoria. el 25 de marzo del año 2020 nuestra Santísima Madre dijo lo siguiente, Satanás reine y quiere destruir sus vidas. Queridos hijos, he estado con ustedes todos estos años para conducirlos por el camino de la salvación. Regresen a mi hijo. Regresen a la oración y al ayuno. Hijitos, permitan que Dios les hable a sus corazones porque Satanás reina y quiere destruir sus vidas y la tierra por la que caminan. Sean valientes y decídanse por la santidad. Verán la conversión en sus corazones y en sus familias. La oración será escuchada. Dios atenderá sus súplicas y les dará la paz. Estoy con ustedes y los bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Efectivamente, dice aquí la Virgen María, verán la conversión en sus corazones y en sus familias. La oración será escuchada, pero también nos ha dicho aquí: sean valientes y decídanse por la santidad. Y el mundo no se decidió por la santidad en esta treinta y tresava Olimpiada. Prefirieron hablar de muerte, peste, destrucción, guerra, y lo hicieron simbólicamente en esos planes secretos de esa elite que tiene por objetivo el dominio del mundo total para entregarlo a alguien llamado anticristo. Y que va a suceder el día de mañana. Y no son bromas lo que estamos diciendo. El haber visto ese cuarto jinete del Apocalipsis. Cabalgando por el río Sena, pasar triunfante por abajo de la Torre Eiffel como cuando Napoleón pasó por abajo del arco del triunfo, coronando sus victorias. Satanás es coronado ahora al pasar bajo este nuevo arco, la Torre Eiffel, y lo peor de todo, todas las naciones, todas las banderas del mundo. desfilando detrás del cuarto jinete del Apocalipsis y de quién representa ese jinete dice la palabra de Dios en Apocalipsis de San Juan. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto y último jinete se llaman Muerte. Eso es lo que nos quisieron presentar, y eso es lo que más de dos mil millones de seres humanos han enodado, deslumbrados, impresionados, impactados por la hermosura de estas Olimpiadas y esa inauguración, que ha sido lo más asqueroso que ha visto el mundo el haberle estimado a la Santísima Trinidad que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto tiempo más Jesús le va a dar la oportunidad al mundo? María llamando a sus hijos hace 43 años en Meyugoria y la humanidad como rata metida en unas olimpiadas, en un olimpismo atacando lo más sagrado para nosotros los católicos, los cristianos, los que creemos en la institución de la última cena? La verdadera presencia de Jesús, que a través de la transustanciación, nuestro Señor Jesucristo se quedó en un pedacito de pan, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Hasta dónde, con estas asquerosidades, logrará Satanás acabar con esta humanidad? De por sí, los jóvenes ahora no quieren ir a la Santa Misa. De por sí los jóvenes, la generación de cristal, te dicen, no te metas conmigo, no me pidas cosas, no me exijas, tengo todos los derechos más ninguna obligación. No creo en Jesucristo. Otros dicen, no creo en la iglesia, otros no creo en los sacerdotes, no creo en el mismo Jesús. Y al ver esto, esto tan sucio, tan cruel, tan asqueroso, ¿Qué hicieron en estas Olimpiadas? Muchos jóvenes ahora te dicen, ya ves, cómo se burlan de Jesús porque no es la verdadera religión. ¿Cómo estará el cielo? ¿Cómo estará la Santísima Virgen María viendo a tantos atletas, a tantos deportistas con tantos carismas y dones, con esos cuerpos perfectos para desarrollar cierta actividad física, la que quieran? Ahora, con esos dones que Dios les dio, han desfilado tras ese cuarto jinete del Apocalipsis. Tristemente se nos ha vendido la idea de que algo viene a la humanidad y están preparando al mundo para algo muy cruento. De por sí, hay varias revelaciones que hablan de Francia. Francia será engullida por el mar, dijo la Salet a Maximino y a Melania. Precisamente en las apariciones de la Salet Francia, la Santísima Virgen María a dos pastorcitos naturales de corps, Melanie Calvat de 15 años y Maximin Giraud de 11, la Santísima Virgen María les confió un secreto, unas advertencias para los tiempos venideros. Cabe aclarar que la aparición de la Salet y su mensaje fue aprobado oficialmente por el obispo de la diócesis y reconocido por el Santo Padre Pío IX. Así pues, el 19 de septiembre del año 1851, quinto aniversario de las apariciones, Monseñor Filberto de Boulevard, obispo ordinario de la diócesis de Grenoble, Francia, a la que pertenece la aldea de la Salet, publicó el decreto en el que, entre otras cosas, dice Juzgamos que la aparición de la Santísima Virgen María a dos pastorcitos el 19 de septiembre de 1846 en la parroquia de La Salette, arciprestadio de Corps, Grenoble, Francia, presenta todas las características de verdadera y los fieles tienen fundamento para creerla como indudable y cierta. Aumenta pues la certeza, el concurso inmenso y espontáneo de gentes al lugar de la aparición. Fue el decreto. Ahora bien, el 24 de agosto de 1852, el Papa Pío concedió que fuera privilegiado el altar mayor del Templo de la Salette, fundándose así la Asociación también de Nuestra Señora Reconciliadora de la Salette. Fue más tarde el Papa León XIII quien elevó el santuario de la Salette al rango de basílica y decretó la coronación canónica de Nuestra Señora de la Salette efectuada por el Cardenal de París el 21 de agosto de 1879. Nuestra Señora en la Salet reveló dos secretos, uno a Melanie y el otro a Maximino. El secreto dado a Melanie constituye lo que comúnmente se conoce como el secreto de la Salet. Un extracto del mismo fue publicado en 1879 por Melanie con imprimatur del Obispo de Leche, Italia. En 1922, se dio a conocer el texto completo con licencia del Reverendo Padre Lepidi, maestro del Sagrado Palacio y asistente perpetuo de la Congregación del Santo Oficio, lo que es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y veremos cómo en este secreto, la Santísima Virgen María le habló de los acontecimientos venideros y entre ellos Italia y Francia, y también a lo que llegaría el mundo. Este es el secreto y lo comprenderán por lo que sucedió en las Olimpiadas, en la 33ª edición. El secreto dice, Melanie, esto que yo te voy a decir ahora no será siempre secreto. Puedes publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus reverencias e impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Sí, hay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo. No, no se encuentra nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo. Ya no hay almas generosas ni personas dignas de ofrecer la víctima sin mancha al eterno en favor del mundo. Hay de los habitantes de la tierra. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua poner divisiones entre los soberanos, entre las familias y sociedades. La sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y los más grandes acontecimientos. Muchos abandonarán la fe y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre estas personas se encontrarán inclusive obispos. Que el Papa se ponga en guardia contra los obradores de milagros, pues llega el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires. Lucifer, con gran número de demonios, será desatado del infierno. Abolirán la fe, aun entre las personas consagradas a Dios. Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas. Los malos libros abundarán en la tierra. Y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Hay de los príncipes de la iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas, a poner a salvo su autoridad y dominar con orgullo. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa. Dado el olvido de la santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el final para recibir su sacrificio. Los malvados atentarán muchas veces contra su vida sin poder poner fin a sus días, pero ni él ni su sucesor verán el triunfo de la iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para dar lugar al materialismo, al ateísmo y a toda clase de vicios. Que los que estén al frente de las comunidades religiosas vigilen las personas que han de recibir, porque el demonio usará todas sus malicias para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado, pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las calles. El francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano. Habrá una guerra universal. Que será espantosa. Por algún tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Cristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia. Al primer golpe de su espada fulminante las montañas y la naturaleza temblarán de espanto, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemado y Marsella engullida por el mar. Varias grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verán más que homicidios. No se oirá más que ruido de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, su penitencia y sus lágrimas subirán hasta el cielo. Y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia. E implorará su ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y su gran misericordia con los justos, mandará a sus ángeles que destruyan a todos sus enemigos. Los perseguidores de la Iglesia de Cristo y los hombres dados al pecado perecerán de golpe y la tierra quedará como un desierto. Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. La caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la Santa Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos en la fe porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Cabe aclarar que las profecías de la Saled no parecen haber sido dictadas en el orden sucesivo, no son correlativas. Continúa el mensaje de la Saled. La tierra será castigada con todo género de plagas. Habrá guerras hasta la última que le harán los diez reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan. Y serán los únicos que gobernarán al mundo. Antes de que esto suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo. No se pensará más que en divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la Santa Iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, creerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad. La naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe suceder en la tierra encharcada de crímenes. Muchos conventos no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo. Durante este tiempo nacerá el Anticristo, hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. Se cambiarán las estaciones, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna no reflejará más que una débil luz rojiza, el agua y el fuego causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires y los hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El Evangelio será predicado por todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad. Continúa nuestra Santísima Madre diciendo a Melania, a Melanie, hago un apremiante llamado a la tierra, llamo a los verdaderos discípulos del Dios, que vive y reina en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo, hecho hombre, el único y verdadero salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos. Los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos en la pobreza y en la humildad en la oración y en la mortificación en la castidad y en la unión con dios en el sufrimiento y desconocido del mundo y es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra y dimostraos como mis hijos queridos yo estoy con vosotros y en vosotros. Con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en esos días de infortunio. Luchad, hijos de la luz, vosotros pequeño número, pues ya está aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. La iglesia se oscurecerá. El mundo quedará consternado. Muchas almas serán consoladas. Harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo. Hay de los habitantes de la tierra. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. Habrá lluvias de un granizo espantoso. ¿Quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos, Dios se dejará aplacar. Aquí está la bestia con sus súbditos, llamándose el salvador del mundo se elevará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel caerá y la tierra que llevará tres días en continuas evoluciones abrirá su seno lleno de fuego será hundido para siempre el anticristo con todos los suyos en los abismos eternos del infierno entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. Hasta aquí el secreto dado por la Santísima Virgen María de la Salet a Melanie. Hay que aclarar que los hechos referidos en el secreto de la Salet no parecen ser dictados en orden sucesivo. No podemos entenderlos en forma cronológica. A veces se repite lo que se dice anteriormente. Esto es un estilo cíclico, característica apocalíptica de San Juan. Se habla del triunfo definitivo de la iglesia después del juicio de las naciones o purificación de la humanidad, en el que todo será renovado y habrá entonces un solo rebaño y un solo pastor. También se habla del nacimiento y de la actuación del anticristo. Referirse al anticristo es llegar al máximo grado de apostasía universal de falta de fe a nivel universal. También hace referencia a los dos testigos que condenarán los errores del anticristo y exhortarán al mundo a hacer penitencia, testigos que al final serán vencidos y muertos. Apocalipsis capítulo 11 Queridos amigos, esto que hemos vivido en estas Olimpiadas, precisamente en la 33 edición de las Olimpiadas en París, Francia, Vemos lo que han hecho con la fe, con la verdadera religión, con la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Todo el mundo desfilando con sus banderas que representan a cada país del orbe, atrás del cuarto jinete del Apocalipsis, en donde se nos dice en el Evangelio, según San Juan, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto y último jinete se llama muerte. Y sí, eso fue precisamente, queridos amigos, lo que vimos desfilar hermosamente y transmitido por todos los medios de comunicación a nivel mundial. Eso fue lo que vimos el desfile del cuarto jinete preparación quizás para la aparición del anticristo este canal de youtube nunca toca estos temas porque es hablar de amor y de esperanza pero sí tocamos revelaciones auténticas aprobadas por la santa iglesia católica apostólica romana y aquí vemos cómo en este mensaje de la salet profético Dice la Santísima Virgen María a Melanie, los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la tierra. Francia, Italia y España e Inglaterra estarán en guerra. Habrá una gran guerra universal. Por algún tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Cristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia. Y lo hemos visto, queridos amigos, la malicia, la porquería, lo que han hecho al representar con estas drag queens la última cena, en esta 36 edición de las Olimpiadas. Ahí mismo dice la Santísima Virgen María, al primer golpe su espada fulminante, las montañas y la naturaleza templarán de espanto. París será quemada. Y Marseille, es decir, Francia, engullida por el mar. Queridos amigos, la Santísima Virgen María lleva cuarenta y tres años repitiendo lo que dijo en la Salet: Penitencia, penitencia, conviértanse, regresen. que acaso en mayugor y no ha dicho la gospa cientos y miles de veces, mis queridos hijos, hijitos, gracias por haber respondido a mi llamado, hijitos, si supieran cuánto los amo llorarían de puro gozo. ¿Qué no estamos viendo a qué grado llegó ya esto para que todos, todas las naciones del mundo, en una transmisión universal, pasando por el arco del triunfo ahora la Torre Eiffel, siguiendo a lo que es el cuarto jinete del Apocalipsis, todas las naciones de la tierra siguiendo a la muerte, es para en este momento pedir perdón y misericordia. Lo había dicho precisamente aquel sacerdote fundador de Radio María en Italia. El padre Livio Fanzaga está por desplegarse el primer secreto de Mechugoria y lo tenemos en el mismo canal de YouTube para que lo chequen ustedes. Ahí podrán entender y encontrar por qué el padre Livio dice que ya viene el primer secreto de Mechugoria. Y esto se recrudece más. Con lo que ha acontecido a nivel universal. Nadie de nosotros ha defendido a Jesús. Nos hemos convertido en el Sanedrín del siglo XXI. Han desprestigiado a la Iglesia Católica, han lastimado y enmancillado el sacrificio perpetuo, el sacramento más santo, el milagro de milagros, la Eucaristía, la última cena, con esta Dracuín que se burlaron con esta suciedad asquerosa de nuestro Señor, de la Santísima Trinidad y de la Santísima Virgen María. Es por ello, queridos amigos, que hoy más que nunca hagamos caso y rápido a la conversión que pide la Virgen María. Es por ello que les pido de corazón desde Meyugoria, como dijo la Virgen, hijitos, conviértase por favor y ayuden a todos a convertirse, pero conviértanse mientras todavía haya tiempo, no esperen por una señal que llegará demasiado tarde para aquellos que no creen. Es el tiempo último de la conversión, el tiempo último de la misericordia. Y sí, queridos amigos, en lo personal y con sacerdotes y teólogos especialistas en Mejlgoria, sabemos que están quizás ya por terminar en breve las apariciones de nuestra madre en Meyugoria, para dar paso al tiempo, sí, de la justicia. Justicia que nuestra madre ha pedido a Papa Dios, se detenga un poco más, un poco más, para lograr la conversión de la mayor cantidad de almas. Tristemente, todos hemos caído en pecado de omisión y nadie levantó la voz para defender al único y verdadero rey de reyes, Jesucristo, en la institución de la Eucaristía. ¡Qué vergüenza para el mundo! ¡Qué vergüenza para los atletas de las Olimpiadas, aquellos católicos y cristianos que viendo lo que hicieron a Jesús, no se retiraron de la contienda por amor a su Señor, a su Creador, al que le dio tantos dones y gracias extraordinarias para ser excelentes deportistas que Dios tenga misericordia del mundo y si sí, pidamos perdón nosotros y penitencia hagamos todos los días en reparación por lo que el mundo entero le hicimos a Jesús, no le hicieron, le hicimos porque ni tú ni yo lo supimos defender. Queridos amigos, sé que es un mensaje muy cruento, muy duro, pero es la realidad. Está ahí y estamos tocando revelaciones aprobadas por la Iglesia Católica, por el Tribunal del Santo Oficio, por el Papa Pío IX. La revelación sobre Francia que será engullida por el mar. Y después de lo que hemos visto, la burla a Jesús. Que Dios tenga misericordia de nosotros y no tengamos miedo. Estemos con la lámpara encendida siempre en estado de gracia, como aquellas santas vírgenes que esperamos al Señor con la lámpara encendida y sí, con más aceite para que en caso de que se apagara su lámpara pudieran tener esa luz prendida para recibir al rey de reyes que está por venir. Si esto que has escuchado este día, querido amigo, ha tocado tu corazón y te mueve a la conversión, te invito por favor a que urgentemente lo difundas con la mayor cantidad de personas en el mundo para rescatar almas, para iniciar reparación. Si te ha movido el corazón y sabes lo que hicieron a Jesús en Francia, por favor, regálanos un like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal de YouTube, escríbenos un comentario, transmite el video a todos los que puedas y síguenos en las distintas redes sociales como este canal de YouTube, Medjugorje con Carlos Manero Cano. Te vuelvo a invitar una vez más. A que vengas con nosotros a la 121 Peregrinación a Mellugoria, del 2 de septiembre al 13 de septiembre. 12 días maravillosos en Mellugoria, donde todavía está la Reina de la Paz. Llegará el día en que querrás viajar a Mellugoria y ya no podrás. Te volvemos a invitar por enésima ocasión, antes de que se cierre el tiempo de la misericordia y venga el tiempo de la justicia. Ven a vivir Mellugoria con Fundación Mellugoria 2000 con sus retiros, con todo el programa parroquial de Meyugoria, para preparar a los apóstoles de los últimos tiempos. Comunícate por favor al WhatsApp o escríbenos al +52 55 31 84 3184 81. Un saludo para todos, paz y bien y adelante de la mano de María a Jesús la Eucaristía. Un saludo muy fraternal y cariñoso desde Meyugoria, donde estamos pidiendo por sus intenciones día a día en este Festival de la Juventud. Saludos a todos, paz y bien.